Fondo del mar, con la actuación estelar de Richard Basehart y David Harrison. Hoy presentamos El Cementerio del Terror. No fue culpa del capitán, almirante. El océano estaba calmado y no había razón para esperar una tormenta. Si nosotros no hubiéramos encontrado esa balsa, no sé qué hubiera pasado. Fueron afortunados. Dígame, ¿cuál es ese proyecto en el que estaba usted trabajando? Algo de gran significación. Un ciclo de vida del plancton, de acuerdo con esto. Es para encubrir la verdadera naturaleza de mi trabajo. Solo la señorita y yo sabemos la verdad. Y ahora quiero que usted lo sepa, porque lo necesito. Necesito de usted para recobrar del mar el más increíble descubrimiento científico. Control dice que ya está todo listo. Ajá. ¿Cuántos faltan de tripulación? 5 hombres están con permiso, pero ninguno es imprescindible. ¿Cuándo podemos partir? En cuanto usted lo ordene. Lo haremos en cuanto llegue el almirante y los pasajeros. Sí, señor. Lee, ¿qué es lo que pasa? No íbamos a salir hasta dentro de 5 días. Yo no sé mucho más que tú, Chip. El almirante va a llevar a 2 científicos hasta el lugar donde perdieron su barco. Ah, sí, salió en los periódicos. Debe ser importante. Lo suficiente para que el almirante cambiara los planes. Alerta a todos para salir. A la orden. En esta área está el barco. Llegaremos en 16 horas. Bien. Chip. Señor. Es nuestro curso. Bajaremos a 19 pies. Curso de plancton. A la orden. Preparen inmersión. Preparen inmersión. Listos para soltar tanques de lastre. Tanques listos. Fuera lastre. Fuera lastre. Niveles listos. Aseguren aire. Paso libre. Paso libre. Paso libre. Abajo, toda abajo. Bien estibada. Muy bien, sigamos así, Chip. Voy a ver al doctor Ames. Almirante. ¿Usted cree de verdad en esa historia? Bueno, tú no. Él afirma que su barco lo hundió el viento.
Sparks hizo contacto con barcos que estaban en esa área y nadie informó de un solo oleaje. Esta gente trae suficientes cosas como para un mes. Date prisa, ¿quieres? ¿Por qué no descansas? Buena idea. No, ayúdame, ¿quieres? Fíjate lo que trae esta gente. Sí, con razón me duele la espalda. Yo creí que Ames era un científico. Pero parece cosa de magia. Vamos, ayúdame a recoger las cosas. Oye, espera. No he terminado con esto. Si te encuentran leyendo esos papeles, ya verás lo que te pasa. Escucha, ¿sabes lo que dice? ¡Claro que no! ¡Vamos! Esa mujer que él dice que es su secretaria, en este papel, afirma que ella tiene más de 200 años. Seguro. Y yo soy el secretario de Marina. Te juro que lo dice. Escucha. Para probar el poder de la síntesis vital, debe ser una droga, sí. Escucha. Todos los tejidos de la cara y cuerpo parecen ser los de una mujer de 20 años. Y eso no lo dudes. Pero en realidad tiene más de 200 años. Aquí está, mira. Es verdad. Esto es cómico. Ridículo. Espera, aún hay más. Ella retendrá su apariencia física indefinidamente si recibe una constante dosis de la síntesis vital. Sin embargo, si la dosis fuera racionada o suprimida, rápidamente se deteriorarían los tejidos y sobrevendría un envejecimiento casi increíble e inevitable. ¿A que no te atreves a informarle eso al capitán? Ah, no, yo no. No quiero que me tomen por loco. Lo mismo digo yo. Con que tiene más de 200 años. Increíble. Ajá. Me gustaría verla otra vez. Sí, con lo que me gustan las mujeres maduras. La caja del barco está aquí. Y en ella están los detalles y fórmulas del proceso. Pero todas las pruebas de mi descubrimiento están guardadas en este otro compartimiento. Este boceto ahorrará tiempo. Y el tiempo, almirante, es lo que más nos importa. Lo sé, lo sé. El descubrimiento no se debe perder. Como le dije, la síntesis vital es una esencia del mar. El fluido que detiene el envejecimiento del hombre lo mantiene joven, fuerte, vigoroso, durante unos 200 años. Pero hay algo que aún no le he dicho. Mi síntesis vital devuelve la juventud. Un antiguo sueño, doctor. Ponce de León también soñó en eso. Usted no lo entiende, almirante. No es un sueño, es realidad. Por eso debemos recobrar las notas y las muestras. ¿Y si no se puede? Se podrá. Ese trabajo es imposible de repetir. Muchas fórmulas las prepararon mis colegas. Hombres brillantes que ya han desaparecido. Lo intentaremos. Y hablando de otra cosa, usted nunca me explicó en detalle cómo fue la tormenta que hundió su barco. Porque no había nada que explicar. Vino de pronto. Fue bastante corta. Así pensé yo que había sido. Esos vientos son traicioneros, muy traicioneros. ¿Quién es? El desayuno, señorita. Déjelo junto a la puerta. Pero eso hicimos con su cena y usted ni siquiera la tocó. ¿No tiene hambre? Yo lo llevaré. ¿Tú qué crees, Esquí? Debe estar loca. No es asunto nuestro. ¿No? Entonces, ¿por qué le dijiste al camarero que nos dejara traer su comida? Vamos, vamos.
Estás cansada. Necesitas comer y dormir un poco. ¿Dormir cuando el tiempo se nos eche encima? Lo siento. Es que no vamos a llegar jamás. Es cuestión de horas. Todo va a salir bien. ¿Por qué estás tan seguro? Debemos decirle al almirante lo que pasó. No. Habría rehusado arriesgar el submarino. Hicimos lo correcto. Eso espero. Lee, tenemos problemas en la estación de radar. Aquí también los tenemos. Mira estos marcadores. Es la misma reacción que tenemos allá. Reporten cualquier cambio. Disminuyan la marcha. ¿Disminuirla? ¿Cuánto falta para llegar? Media hora, pero el sonar está muy activo. ¿Dices que aún falta media hora? Este no es el barco de Ames. El área está llena de embarcaciones hundidas. Es un verdadero cementerio. Mire, otro. Sí, no es la primera vez que vemos barcos hundidos. Pero no juntos. Y sin explicación. Descompuesto el transmisor. Cuarto de máquinas al control. Los tacómetros electrónicos están fallando. No responden. ¿Qué sucede? Muchas cosas para hacer coincidencia. Y todas electrónicas. Puede ser que estemos pasando sobre un depósito de imán. Tal vez. Se ha corregido solo. También esto. Parece que era un depósito de imán. Aparentemente. Tú no estás muy convencido de mi teoría. Es bastante lógica, señor, pero existe una cosa. Sí, lo sé, lo sé. El imán no hunde los barcos. ¿Quería verme, almirante? Sí. Ya estamos muy cerca de su barco. Excelente. Usted debería ordenar a sus buzos que se preparen. No tenemos tiempo que perder. Aquí sonar. Un objeto metálico está adelante. Es mi barco. Miren. Ordene un viraje de 250 grados. Quiero llegar por la proa. Está esperando. Él quiere saber, y yo también, qué fue lo que hundió su barco. Si se lo digo antes, nos hubiéramos retrasado o tal vez no hubiera venido. Después se lo diré. Por ahora lo que importa es rescatar mi síntesis vital. ¡Capitán!
El objeto se está aproximando. Amenaza colisión. Todo a popa. Situación de emergencia. Activen ventanas de choque. A la orden. Informe. Ahora ya sabemos lo que hundió su barco. ¿Qué era eso? Sea lo que sea, produce olas de choques eléctricos. Pero su tamaño. Control de daño reporta casco dañado y equipo eléctrico alcanzado. La fuerza magnética ya no es operable. ¿Cuándo podremos salir de aquí? 20 minutos. ¿Quiere decir marcharnos de aquí? Exacto, doctor. Tenemos que volver para hacer reparaciones. No sin antes recuperar mi síntesis vital. Valdría la pena, Lee. Eso es muy importante. No podríamos aguantar otro ataque. Chip, trata de salir en 10 minutos. Sí, señor. Haremos las reparaciones y volveremos dentro de una semana. ¿Una semana? Lo arruinaría todo. Usted se lo buscó, doctor. Es mi culpa, eso lo sé. Pero se lo suplico. Deme una hora y dos hombres para la recuperación. Lo siento, doctor. ¿Estás bien? El monstruo otra vez. Sí. Pero ha huido. ¿Podrá recuperar la síntesis vital? El capitán Crane ha ordenado partir en 10 minutos. No puedes dejarlo. Tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Sí, lo haré. ¿Lo harás? Entonces no pierdas el tiempo. Ya no nos queda tiempo. Amarra eso, Riley. Necesito revisarlo bien. Sí, señor. Correcto. Veremos qué tiene el sonar. Thank you.
ahí, espera un momento. ¿Qué trata de hacer? Del monitor ya trabaja. Correcto. Da un viraje de 360 grados. Esa cosa puede venir a hacernos una visita. Cuarto de máquinas a control. Reparaciones temporales terminadas. Podemos dar un cuarto de fuerza. Afirmativo. Vire hacia popa en marcha silenciosa. 1000 yardas hacia atrás y luego avante a toda máquina. Sí, señor. Aquí el capitán. La misión se ha retrasado. Regresamos a Santa Bárbara. Regresamos a Santa Bárbara. La misión se ha retrasado. Corten máquinas en 30 segundos. Luego avante a estribor y avante hasta el puerto. Quiero llegar lo antes posible. Compartimiento de proyectiles. Hable proyectiles. El doctor Ames estuvo aquí. Tomó un traje de buzo. Quise evitarlo, pero no pude. Ha desaparecido. Le enviaré un relevo. Usted debe ir a la enfermería. A la orden, señor. Capitán. ¡Alto total! ¿Quién es? Ames, claro. Pues él tiene mucho valor. Les habla el capitán. Alisten buzos, que todas las máquinas den marcha atrás. Sí, señor. Almirante, ¿puede venir al cuarto de control? El doctor Ames está afuera. Sí, Lee. Voy enseguida. Se escondió. Ahí no nos hará daño. Ni nosotros a él. Equipo de buzos, regresen todos al simio. Thank you.
salvaremos? No lo sé. Si usamos un torpedo, la concusión matará a Ames. A no ser que usemos el cilio como cebo para alejar al monstruo. No con tan poca fuerza. Estaría sobre nosotros en un momento. ¡El aerosub! Proyectiles, alisten un torpedo para disparar y esperen instrucciones. Sí, señor. Chip, voy a sacar el aerosub. Alístalo. Sí, señor. Listo el aerosub, señor Morton. Muy bien, Riley. Es todo tuyo. Fue rápido. 2 minutos. Buena suerte. Estén listos para soltar aerosub. Sibiu. ¿Me escuchan? Crane al Sibiu. ¿Me escuchan? Alto y claro. Me acercaré lo más posible antes de dejarme ver. Luego pasaré cerca de él para que me observe. No muy cerca. A pesar del tamaño, se desliza con rapidez. Estoy muy cerca de él. Allá voy. No sirvió. Voy a intentarlo de nuevo. Pasaré más cerca. No muy cerca, Lee. Precaución. Aerosub. ¿Estás bien, Lee? Sibiu Aerosub. Sub, hable. Sí, estoy bien, almirante. De acuerdo, pero no hagas ningún ruido innecesario. El monstruo está encima de ti. No puedo moverme. Lo único que trabaja aquí es el transmisor. Almirante, las baterías generan gas. Dentro de 10 minutos el aire será irrespirable. Usa un equipo de buzo. Puede servirte mientras pensamos algo.
Comandante, el doctor Ames viene de regreso al Cibio. ¿Ames? Que vaya al laboratorio en cuanto llegue a bordo. A la orden. ¿Qué diablos le pasa a ese Ames? Hizo que el capitán saliera y ahora no sé por qué viene nadando. Yo no sé más que tú de esto. Pero sí te digo una cosa. Esa mujer tiene algo que ver. ¿La mujer? ¿Por qué lo supones? Ella lo admitió en su camarote. Hay algo raro. Una mujer como esa no se pasa todo el día encerrada, ¿no te parece? Tal vez sea tímida. Oh, vamos. Nadie con esa figura es tímida. No, es algo más. Y quisiera saberlo. ¿Qué te pasa? Dijiste que no era asunto nuestro. Bueno, he cambiado de opinión. Todo lo que pueda afectar al capitán es asunto de todos. Quiere verle ahora. Lo que hice fue idea mía. No le daré disculpas al almirante ni a ninguna otra persona. ¿Qué clase de alarde idiota fue ese? Tenía que rescatar las muestras y las notas de mi barco. Yo soy el único que puede descifrarlas. Gracias a usted, Crane está atrapado afuera. Yo soy imprescindible. El capitán Crane no. Por lo que a mí concierne, todos los esfuerzos de esta nave estarán concentrados en rescatar al capitán Crane. ¿Está claro? Es una lástima que usted y yo no compartamos el sentido del valor. Habla por radio. ¿Puede oírlo? Sí, Lee. Están a punto de estallar los fusibles. Aguanta un poco. Tengo una idea, pero desgraciadamente requiere más tiempo. Trata de volar los tanques. La presión te dará más espacio para respirar. ¿Qué viniste? Ya es demasiado tarde. No. Aún tenemos tiempo. ¿Lo crees, Grant? Abre la puerta. ¿Aún crees que sea tiempo? La síntesis vital te volverá joven. ¡Tú debes traérmela! ¡Debes traérmela! Lo haré, Caril. Te prometo que la traeré. Esta es una variación normal de lo que tiene amenazado a la Aerosuf. Prefiero este tamaño. No lo subestimes. Aún este puede derribar a un hombre. Espero que me enseñe algo que quiero saber.
Señor Morton, active la antena parabólica del reflector. Sí, señor. Lo usaré igual que un espejo. Así el monstruo descargará sus choques eléctricos sobre sí mismo, aumentados de intensidad. ¿Dará resultado? Eso espero. Patterson. Señor. Vamos a tratar de alejar al monstruo y llegar al capitán. Cuando él esté a bordo, dispararemos un torpedo, pero no antes. La concusión lo mataría. Sí, señor. Ya entiende usted mi idea. No intente hacer nada si quiere seguir con vida. Vuélvase. Ponga el torpedo en el tubo de disparo. El torpedo se queda donde está hasta que el capitán regrese a bordo. Es mejor que me obedezca. Para alejar al monstruo. Solo tienes unos segundos, así es que prepárate. No habrá otra ocasión. La escotilla está muy atorada. Nelson, soy Ames. Estoy en el cuarto de torpedos. Hay un torpedo en el tubo número uno. ¿Puedo disparar? Usted tendrá que decidir. Comuníqueme con él. Si ese torpedo es disparado, Crane morirá. Ya se lo dije, él no es indispensable. Usted decida, almirante. O recupero mis notas o destruyo al Sibiu en unos minutos. No veo cómo lo conseguiría. He quitado el seguro a otro de los torpedos. El tiempo corre con el contador. Usted tiene 10 minutos para destruir a ese animal. Ames, escúcheme. Le quedan 10 minutos. Señor, iré con unos hombres y detendremos a Ames. Tendría que usar soplete en esa puerta, Chip. Tardaría media hora y tenemos 10 minutos. Los aprovecharemos. Riley, suelten tanques, fuera lastre y avante en todo. A la orden, señor. Kowalski, opere el reflector parabólico. Sí, señor. Enfóquelo sobre el monstruo, Chip. Si erramos, no tendremos otra oportunidad. Lee, ha llegado el momento. Nos acercamos. Thank you.
Nelson, ¿qué está haciendo? ¡Nelson! Sujétense, preparados para colisión. Prevenidos, viene una descarga. Enseñará a esa criatura a no meterse con nosotros otra vez. No se podrá repetir. La antena se quemó. Cuarto de máquina, sino por el de torpedos. Ames está en él y es peligroso. Obedeció, Nelson, pero se lo agradezco. Gray tiene un equipo de buzo. Él irá a mi barco a recuperar mi descubrimiento. Lee, no le escuches. Tal vez él pueda lograrlo. Si se queda, no habrá salvación para ninguno. Almirante. El contador funciona y él tiene un arma. No puedo elegir. You have no choice. Lee. Déjelo, almirante. Si regresa a tiempo, desconectaré el torpedo. Lee no debe salir. Y nosotros no podemos entrar ahí.
Tal vez si echamos gas por el ventilador, eso lo adormecería y un hombre podría entrar y desconectar el torpedo. No veo otra forma. Maestro de armas, aquí Nelson. Bien, capitán. ¡Mire! Lee, está atacando, no salgas. Cuarto de máquinas, todo a popa. Acción evasiva de emergencia. No le preocupe lo que Nelson diga. Usted va a mi barco o muere ahora. Timón a estribor. Sí, señor, nos hace falta velocidad. ¡Sujétense! Nosotros recibimos un buen impacto, pero creo que llegaremos a puerto si no nos demoramos. ¿Podremos ir a mi barco? Nos vamos al momento. Pero todo ese trabajo para la humanidad. Señor, la señorita desea ver al doctor Ames. Es urgente. ¿Qué es lo que ocurre? Nada. Ahora ya es demasiado tarde para todo. ¿Por qué es tarde? Carly es mi conejo de indias, mi creación, pero cometí un error. Me enamoré de ella. Carly.